madre mía. ¿Por qué? De mamá. Es de Titi, madrina. Porque es mamá. Es de madrina. Es mamá. Por favor. Ay, qué fea. Te amo. Dime, te amo. Te amo. Adiós, Titi. ¡Mua! Adiós. Un besito así. ¡Mua! Adiós. Adiós. Adiós, Sara. Te voy a dejar solita. ¿Te dejo solita? Uy. De hecho. Hoy es el siguiente día. Anteayer, grabé un poquito en un restaurante que fuimos en Salina, que de hecho estaba súper lindo. Me encantó el sitio. Lo único que es un poquito cariñosito. Pero en verdad el sitio es bien bonito. Pero no grabé casi nada porque como estuvimos en familia, no sé, estábamos como disfrutando. Y estuvo bien bonito. Así que hoy es otro día. Que de hecho hoy tenía cita en la dermatóloga porque yo tengo como una, no sé cómo llamarle, si es una bolita de grasa o es una masita o algo me salió aquí que empezó pequeñito y me ha seguido creciendo. Y pues dizque hoy fui a chequearme, dizque hoy me iba a chequear, perdón. Pues siguiendo con lo que estaba diciendo, que es que tuve que cortar porque me entró una llamada. Estaba diciendo, que lo que estaba diciendo es que tenía cita hoy con el dermatólogo. Y después que, tú sabes que por lo menos una cita con un dermatólogo, eso es eterno. Estuve como un mes esperando la cita. Y después que me dieron la cita, resulta y acontece que después que llego, cuando esperé el turno, las 2 horas, casi 3 horas esperando en el parking, porque ahora pues como no te puedes bajar en las oficinas, a menos que ya como que te toque ya casi tu turno. Pues después que esperé como 3 horas en el carro, ella me llama, me dice, ya te puedes bajar, bla, bla, bla. ¿Cuándo me bajo? Que no adivinan. Cambiaron de local. Tenían un papelito puesto al frente que habían cambiado de sitio, de local, en otro lado. Entonces yo llamo para atrás y le digo a ella, mira, vi el papelito ahora que cambiaron de sitio, no sabía nada. Puedo llegar, está lejitos de aquí, que no está lejos porque en el mismo pueblo de Bayamón. O sea, estaba literalmente, ponle que a unos 8 o 5 minutos. Y me dijo que no. Y yo le dije que si podía cambiar la cita para más tarde. Me dijo que tampoco. Que tenía que cambiarla para el 10 de mayo. O sea, hoy estamos a 13 de abril, yo creo, si no me equivoco. Estamos hoy a 13 de abril. Entonces, tengo que esperar prácticamente casi un mes otra vez. Entonces, obviamente, ese día voy a la cita. Y obviamente ese mismo día, pues, él me mirará y qué sé yo. Pero ese mismo día, pues, no me lo quitará. O, ¿verdad? Para hacerle una biopsia o algo. Así que, esperar otro mes más. Yo que quería antes del viaje, que a ver si ya me podían quitar esto antes del viaje para saber, ¿verdad?, que todo está bien, porque me preocupa obviamente que siga creciendo. Pero nada, ahora voy a almorzar. Me estoy esperando aquí en la guagua, que mi hermana vino a cambiar unas cositas en una tienda de la bebé. Y nada, ahora estoy esperando aquí que llamé a mi novio para que bajara, para que almorzáramos todos juntos. Y no, esperar aquí, vamos a ver. Mi mamá está aquí también con mis sobrinos, pero no sé si va a ir con nosotros y se va a bajar a almorzar también. Si no, pues iremos más que mi hermana, la baby, y mi novio y yo. Se me embarató mi reloj completamente. O sea, yo amo mi reloj, yo lo uso para todo, para todo. Y deme un break, que espérate, llegó al espectáculo. Y le sigo contando ahora. Ya fue, mi amor. ¿Cómo?
Pues nada, la cuestión es que yo uso mi reloj tanto, yo amo mi reloj, yo lo uso para todo. Y entonces ya lleva tiempo, obviamente ya está salvo ese reloj hace tiempo, no puedo obviamente cambiarlo ni reclamar nada. La pantalla sale carita comprarla completa y más de la forma en que se rompió porque se despegó completamente del de esto. O sea, entonces para colmo está prendido cuando alguien me llama, suena y todo, pero no lo puedo apagar porque como la pantalla se despegó completa, como que el touch no quiere funcionar. La cuestión es que lo sufrí, se me aguaron los ojos, por poco lloro. Cuando pasó eso, se me aguaron los ojos, por poco lloro. Yo sé que es algo material y algo que uno puede volver a ver de esto, pero fue un regalo también y por eso como que me da cosita, porque obviamente yo sé el sacrificio que una persona, por ejemplo, pues mi novio, pues se hizo para pagarle el reloj, obviamente. Y es un reloj que tampoco es muy barato, que sale a en 2 pesos. Y pues me debo cosita. Yo lo llamé rápido y yo ahí de que se me rompió el reloj. Y nada, estoy sufriendo por él. La cuestión fue que fue algo, o sea, yo lo tenía puesto. Yo tenía el reloj puesto, pues ya, yo siempre me lo pongo todos los días, como les dije, para hacer ejercicio. Y la correa en sí aquí, mira, esta cosita del medio, que es una de las cositas como que engancha cuando tú le pones en esa cosita en el reloj ahí. ¿Ves? Pues no sé, parece que se rompió. Y al romperse, se soltó el reloj solito y cayó en el piso. O sea, a una distancia. Yo no soy nada alta, yo soy súper bajita. Y se rompió. Se rompió. O sea, yo cuando lo vi, yo dije, ay, se habrá estillado un poquito o algo. Pero la manera en que se rompió fue como si yo lo hubiera estrellado, bien brutal, así que lo hubiera tirado, o lo hubiera yo tirado al piso, o fuera una distancia súper. Pero no, nada que ver. Y, ¿sabes? Mira para allá. Se le salió completa la de esto. Lo que está aguantando es un cantidito que tiene aquí. Y ya sabe. Pero él está prendido, mira. A ver si. Ves, mira. Pero no puedo, no, o sea, yo trato de, no puedo tocarlo mucho porque tiene vidrio, me voy a cortar. Pero yo trato de hacer así, o trato, por ejemplo, yo le dejo el botón de al lado pegado para apagarlo y no, o sea, no funciona. Y no puedo hacerle mucha presión porque están los vidrios ahí bien brutales en la pantalla y me puedo cortar. Porque están como saliditos ya, como que si un cantacito más que yo le dé y ya él ya va a morir completamente. Ay, Dios, pero nada, es algo material también, ¿no? Sino que simplemente también que obviamente pues como un regalo, pues como que me da cosita, aparte de que yo lo amo y le he dado uso hasta más no poder, y eso mi novio lo sabe, que yo el reloj le da uso por ahí para abajo, que a uno le da cosita porque uno sabe el sacrificio que, ¿verdad?, hace otra persona para poderte regalar algo, y que pase esto, pues como que. Pero nada, es algo material. Así que, ¿cómo dice? Hola. Pero ¿cómo dice? Lo que estabas cantando. Tateo, tateo, tateo. Ajá, ¿y qué más? Tateo, tateo, tateo. ¿Dónde? Tateo, tateo, tateo. Dice, ¿dónde está la nena? ¿Dónde está? Que quieren sateo, 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 sateo. Ay, Dios mío, señor. Yo estoy ahí, yo inconscientemente, ¿sabes? Cuando uno como que, aunque uno no escucha mucho una canción o lo que sea, pues se le queda como esa de esto de las canciones y me pongo a cantar. ¿Dónde están las nenas que quieren sateo, sateo? Y de momento sale esta detrás de mí. ¿Qué tú estabas cantando? ¿Qué estabas cantando? Se bochona.
Tampoco me dejaba y todo el tiempo está, mira, yo estoy caminando afuera y de momento, mira, me está mirando por la ventana. Estas son manchas de pintura, por si acaso, no es que está sucia la ventana. Ay, Dios, no me sueltan ni en las cuestas. Hola. Me voy. Yo estoy caminando donde yo siempre camino aquí, en casa de mi hermana. Y ella ahí, en la ventana, velando que yo haga. Día de tacos, ya tengo aquí todo preparado, tengo el sofrito, ajo, adobo, aquí y este sazoncito que voy a usar, ya que hay plantilla, están los tacos, sour, y tengo aquí cebolla y todo eso porque voy a hacer un pico de gallo y lechuguita, así que no, manos a la obra que hace hambre. Casi ready la comida para consentir a mi familia, a mi mamá, a mi padrastro, a mi novio, a mi sobrino y uno de mis hermanos viene también, así que a hartar la panza, ya casi termino esto y voy a hacer ahora una salsa que acá por lo menos le decimos mayo ketchup o gravy, que es con ketchup y la mayonesa y por lo menos le echamos un poquito de ajo. Los tacos está muy sucio. Y ahí tenemos nachos también con queso.
está el pico de gallo. Aquí tengo la lechuguita ya picada. Aquí está la carne. Voy a poner a calentar los tacos y ready. Y las plantillas. Aquí está la salsita que hice. Y el resultado final de lo que cociné. Me hice un burrito, un taquito y unos nachos. Y para acompañarlo con una coronita, un limoncito. Así que buen provecho para los que estén comiendo. ¿Cómo estuvo la comida? ¿Estuvo deliciosa? Yo voy a empezar a comer ahora. Ya le serví a medio mundo. Y ahora voy a comer. Me gradué. Tengo el pelo como loca porque terminé de hacer ejercicio. Y definitivamente hoy no va a ser un día de dieta. Hoy estoy lechoneando. Pero ya hice ejercicio por lo menos. Mañana tengo que hacer como una hora de cardio. Voy a probar el burrito. Sí, sí, hay un AirPod en el piso. Dámelo, please. ¿Es tuyo? Tiene que ser de tío o de abuelo. Está bueno. Con los pies ahí. Muy bueno. Esto no es de Dios, hacer ejercicio y comer. Pero nada, no me voy a quejar, más bien voy a agradecer que tengo comida aquí. Está bueno. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Que yo la haga? Ok, es que no entendía. Ok, tengo que hacerle disque la comida de Sara. Ok. Ya llegué a mi casa. Ahora voy a sacar ropa para bañarme. Ya son como las 10 de la noche. 9 y pico 10 por ahí. Voy ahora a sacar ropa para darme un baño porque llevo todo el día de haber hecho ejercicio, pero como estaba en casa de mi hermana y todo eso, no me había llevado ropa para bañarme ni nada. Así que voy ahora a eso, a bañarme, porque tengo la cama ahí, pero obviamente me quiero tirar. No, no voy a tirar hasta que no me bañe. Así que nada, espero que les haya gustado el videito de hoy. Si te gustó, no se te olvide suscribirte, regalarme tu like, y suscribirte es lo más importante. Así que nada, gracias por ver. Bye.